Por eso que sabes preguntar. ¿Qué pasando ahí? Ya lo traje, ¿no? Sí. ¿Cómo es tiempo ahí? Permiso, permiso, ahora me ahí todo el mundo, ahora me ahí todo el mundo. Hablan ahí, no quieren que yo le diga algo. Permiso, permiso, permiso. ¿Cómo se produce la ejecución, mi atrina, hermano? ¿Cómo se produce la ejecución, mi atrina? ¿Cómo se produce la ejecución? Dime, ¿cómo se puso la ejecución? Dale para acá, dale para acá, dale permiso. Te estás acusando de ser, estás de la ejecución de Villatrina. Te estás acusando de ser actor intelectual de Villatrina, la muerte de Villatrina. ¿La ejecución, cómo se llama la ejecución ustedes? ¿Cómo planea la ejecución ustedes? Dime. Suave. ¿Cómo usted planea la ejecución? ¿Cómo va a planear? Suave. Toca, toca. ¿Aló? Dice, ¿cómo se produce la ejecución que ustedes cometieron en Villatrina? Supuestamente usted era todo intelectual, la ejecución de joven. ¿Cómo usted planea la ejecución? Mira, me da la cara, yo fui a entender lo que pasa. ¿Cómo usted planea esa ejecución? ¿Cómo usted planea la ejecución? La ejecuta de joven. ¿No tenía problema con el joven anterior? Supuestamente el video, ¿qué grabó el video para la ejecución? Iván, ¿quién te manda hacer este caso? Iván, te están acusando supuestamente de ser actor intelectual en la ejecución de joven Villatrina. ¿Qué tienes que decir con esta acusación, Iván? La llave, la guagua, tiene que poner la llave. Un video que anda en las redes, Iván, supuestamente con todos los pintos de hombre. Iván, ¿cómo opera la banda de sicarios que ustedes tienen en la provincia de Payá? Porque hay un joven que está ejecutado y supuestamente tú perteneces a la banda de sicarios que es la provincia de Payá. ¿Tienen problema con sicarios ustedes? ¿Ustedes tienen una banda de sicarios en la provincia de Payá? ¿Tú tenías planeado hacerlo? Supuestamente tú estabas prófugo, andabas con el joven antes de los que lo ejecutaron. Se acercó a mi casa la abuela de joven Iván a las 2 de la mañana, donde vino con un hermano de Iván y su padre. A las 2 de la mañana fue a mi casa preocupado por la situación que tenía su hijo. Yo, como activista social y popular, salí a las 2 de la mañana, junto con los familiares, en busca de Iván. Porque aquí en Moca y en la provincia de Payá, ningún crimen puede quedar impune. Aquí el que la hace tiene que pagar. Porque tanto los familiares de ese joven fallecido tienen sentimientos. Y yo, como ser padre de hijo y ver la situación en que estaba su madre y su hermano y su padre, cogí a las 2 de la mañana hacia Gaspar Hernández a buscar a Irín Milanés, al coronel Rosario, que Moca se debe sentirse orgulloso por tener dos comandantes como Rosario y el que trabaja en el DICRIM. Y estos muchachos, a pesar de los trabajos que pasan, siempre están dando respuesta, que pagar y que la justicia tiene que dar respuesta, ¿me entiendes? Iván, ¿qué tiene que decir con las acusaciones que están haciendo, Iván? ¿Qué tiene que decir? Pero espera, ¿qué pasará, señor? ¿Y qué? Dime, Iván, ¿qué tiene que decir esta acusación, Iván? Yo fui víctima de eso, hermano, pero ya no hay que hablar más de eso. ¿No cometiste el hecho? ¿Y cómo te separa este sitio? ¿Tú no vas con este sitio que asesinaron? ¿Cómo te separa de él? Supuestamente lo dejaste en Yuma, se montaron en Yuma, en una jipeta, supuestamente esa familia. ¿A ti se mataron, pues? Tiene cámara. El Yuma no tiene cámara. Iván, el video que anda robando en las redes sociales, supuestamente, como tú le disparas a este muchacho. ¿Quién grabó el video, Iván, ahí en la ejecución? Iván, te envía. La esposa un... dice que habló contigo por cámara con el esposo y tú estabas al lado de él, supuestamente. ¿Qué tienes que decidirme? Iván, por lo defiéndote. Tú no dejas de disparar. Estoy ¿Tú? Obligado a hacer eso, ya, para que ustedes se estén tranquilos, ¿verdad? ¿Quién te obliga? ¿Quién te obliga? Si supiera, lo dijera ahora mismo, se supone, ¿sí o no? ¿Cuánto tú cobras? Iván, ¿quién graba el video entonces, Iván, en la ejecución? ¿Qué lo graba el video? Ya. Tú fuiste obligado, fue Iván. ¿Quién está molido ahí, Iván? Estoy diciendo que solo fui obligado por gente que ni siquiera la conozco y estamos encapuchados. Fui obligado. Okay. Ya, ¿se sienten confort? Ellos fueron contigo allá arriba. Adiós, cara. ¿Cuántas personas andaban contigo allá en la ejecución, Iván? Está bien, señores. Vamos a esperar que la investigación ya está en manos de DICRIM. Coronel, hábleme usted, coronel, de este expresamiento. No. Vamos a conservar...
porque el Frailín era inocente de todo lo que ellos querían decir y que él metió a Chindola en medio. Y el Frailín lo que le hizo fue un favor a la rata de Chindola. Porque Chindola. Él dice que fue obligado. Que ahí lo obligaron, que le pusieron una pistola en la cabeza. Que el Frailín ya estaba muerto, torturado, cuando él le dio el tiro. Supuestamente encapuchado obligado a que sea la ejecución, supuestamente. Ah, ese. Que hable, quién fue que lo mandó, que diga quién fue que lo mandó para que mate el Frailín. ¿Eso que te mandó el video, la ejecución? No, lo difundieron en las redes. ¿Pero quién te mandó el video? ¿Quién te mandó el video, la ejecución? Yo hablé con él esa misma noche. Cuando él lo mató, yo hablé con él. Él me dijo a mí, yo lo dejé en el bike. De allá de especialidades, lo llamo a la media hora, me dice, yo lo dejé en el yugo. Y 500 versiones después de ahí, lo llamamos otra vez. ¿Y tú no sabes lo que él nos dijo? Es la palabra de ustedes, pero de nosotros, hago lo que ustedes quieran. Él admitió la ejecución, él admitió la ejecución. Sí. Supuestamente dice que lo obligaron, que lo llamaron. Obligaron, claro que lo obligaron, porque fue mandado. Que fue mandado, eso es lo que nosotros queremos, que sepa, que salga la luz, que el tiempo que lo mandó a eso. Diablo, que rata, ahí tiene que ir con demasiados golpes. Tiene que caer todito lo que le dieron golpes. Estaba golpeado el joven. Estaba torturado. Torturado estaba. Estaba torturado. Eso, claro, mira, el hermano mío, yo le puse la mano ahí. Y ese hueso lo tenía ahí atrás. Si tú pagaste, aparece. Espérate, espérate. Permiso. Sospechan de más personas involucradas en este crimen. Claro, ellos no son. Permiso. Nada menos fue el trono que lo mató. Ellos al más involucrado que aparezcan. Yo soy su mamá. Y yo le voy a dar hasta el final a este caso para que aparezca lo que lo mandaron a matar. Porque ahí lo mandaron a matar. ¿Cómo consiguen el video de ejecución ustedes? ¿Cómo consiguen ustedes el video? Lo difundieron en las redes. No se sabe cómo apareció. Pero cuando vienen, fue lo que yo vi. Permiso. Usted es una burla a la familia, ese video, le mandaron. Eso fue una burla que hicieron. Y yo soy tu mamá, y yo los padres que hicieron. Yo quiero justicia. Al Ministerio Público que trabaje con esto. Quiero justicia.